prevén ventas de 100 mil millones de pesos en 4 días. Ciudad de México, Notimex. La Secretaría de Hacienda refirió proyecciones de las cámaras empresariales que consideran posible superar los 100 mil millones de pesos en ventas durante el Buen Fin 2018, cifra que sería mayor a los 97 mil millones de 2017. La dependencia indicó que en los primeros días de noviembre quedaron confirmadas más de 60 mil empresas y 700 prestadores de servicios turísticos como participantes del programa que este año se realizará del 16 al 19. El Servicio de Administración Tributaria promoverá el uso de medios de pago electrónicos, otorgando premios mediante un sorteo entre los contribuyentes que participen, y que van desde 250 hasta 10 mil pesos. La participación de las pequeñas y medianas empresas, pymes, es importante, porque registran el 60% de las ventas totales. Pasado de 21.300 millones de pesos en ventas en 2011 a 53.500 millones de pesos en 2017, las tiendas departamentales y de autoservicio transitaron de 8.700 millones de pesos en 2011, 47% del total, a 39.200 millones de pesos el año pasado, 42% del total, de acuerdo con el informe semanal de la Vocería de Hacienda. El uso de medios electrónicos en las compras tomó fuerza. En particular, el uso de tarjetas de crédito y débito registraron operaciones de compra por 21 mil millones de pesos. 52% de las ventas totales 2017 sumaron 63 mil millones de pesos, que es 68% del total.